Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la bella Andalucía para descubrir todo lo que ofrece la histórica ciudad de Linares. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las localidades más importantes de la provincia de Jaén. Situada en la provincia de Jaén, en la comarca de Sierra Morena, Linares es la segunda ciudad más importante de su provincia. En esta localidad han nacido importantes personajes como el guitarrista Andrés Segovia, cantaores como Carmen Linares o Rafael, toreros como Palomo Linares o escritores como Fanny Rubio. Aún queda huella de su pasado minero en paisajes, cabrias, chimeneas o pozos, una actividad que sustentó a la ciudad durante los siglos pasados. Calles cargadas de vida y color gracias al arte urbano, importantes monumentos o una gran oferta gastronómica son solo algunos ejemplos de lo que te espera en esta urbe. ¿No conoces la ciudad de Linares? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la ciudad de las minas. La ruta comienza al norte de la ciudad. Visitamos el importante santuario de la Virgen de Linarejos. Este templo se levantó en el lugar donde apareció la Virgen el 5 de agosto de 1277 a un pastor. El templo fue sustituido en el siglo XVII y ya en el siglo XVIII se le añadió a la edificación un camarín. Su interior posee pinturas de Francisco Carulla o Francisco Baños, entre otros. La iglesia guarda la imagen de la Virgen de Linarejos, patrona de Linares. Frente al santuario se extiende el Paseo de Linarejos. Se trata de un agradable paseo entre zonas verdes, con bancos donde descansar, leer o disfrutar de sus locales comerciales. Un sitio ideal para el recreo donde los linarenses tapean y quedan para tomar algo. El paseo comienza en la Fuente de la Constitución, realizada en mármol blanco en el año 1978, donde se puede observar una figura con el símbolo de la paz. A mitad del recorrido se encuentra el Museo de Historia Local, mientras que en la parte final del mismo se puede observar una estatua del guitarrista Andrés Segovia, una de las personalidades con más renombre de la ciudad. Más adelante visitaremos una casa-museo dedicada al artista. La estación de Madrid es una antigua estación de tren que actualmente posee algunas dependencias del ayuntamiento y que es uno de los edificios, gracias a su aspecto modernista y mudéjar, más populares de la ciudad. A día de hoy esta estación no está activa, pero sus instalaciones fueron aprovechadas para abrir una exposición sobre minería en la ciudad que incluye una colección de minerales. En uno de sus laterales podrás ver además un pequeño jardín y un antiguo vagón de tranvía restaurado. En el antiguo muelle de carga de la estación se encuentra el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, una sala de usos múltiples y punto de información turística. En él se enseña al visitante el desarrollo de la explotación minera desde las culturas arcaicas hasta finales del siglo XX a través de varias salas. Los avances del ferrocarril, la banca, el propio desarrollo de la ciudad o el oficio de diferentes trabajos relacionados con la explotación minera son solo algunos de los temas a tratar en uno de los museos más interesantes de Linares. Otro lugar a visitar es la Fuente del Pisar. En torno a esta fuente se narran muchas leyendas, incluyendo un dicho muy popular: quien bebe agua de la Fuente del Pisar olvida a su padre y madre y a su tierra no va más. La existencia de esta fuente se remonta a 1578 y está formada por 12 arcos de medio punto. En esta parte de la ciudad se visita la iglesia de San Agustín, un templo católico de planta basilical que fue creado en el siglo XX con arquitectura contemporánea. Llama la atención en su fachada el óculo que tiene con el dibujo de una estrella de 8 puntas. Los jardines de Santa Margarita del siglo XIX están presididos por una fuente. Cuenta con dos monumentos interesantes, el de los marqueses de Linares y el monumento al torero Manolete, rodeado de plantas, árboles, arbustos y flores. Junto a este visitamos la famosa Plaza de Toros de Linares. Lugar emblemático de la urbe, fue construida en 1866 teniendo un aforo actual de 9.000 personas. Su fama se debe a un importante y desafortunado suceso acontecido el 28 de agosto de 1947, cuando en el ruedo murió a causa de una cornada el torero Manolete.
Una de las plazas más representativas de Linares es la Plaza de San Francisco, punto de encuentro para muchas de las cofradías de la popular Semana Santa de la ciudad. En esta plaza se encuentran lugares interesantes como la Oficina de Correos y Telégrafos, que fue el antiguo claustro de la Parroquia de San Francisco y actualmente reformada, y la Parroquia de San Francisco, un edificio religioso que formaba parte del convento franciscano. Su origen data del siglo XVI, aunque con los años ha ido sufriendo modificaciones. Sin embargo, si algo destaca de este templo es su torre, añadida en el siglo XX. En su interior podrás ver una de las tallas más veneradas de la Semana Santa de Linares, la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Situado en un edificio histórico, el Museo Taurino Taberna del Lagartijo posee una amplia colección de arte taurino de gran valor cultural como fotografías, litografías, cuadros, carteles o trajes de luces. En la misma destaca una serie de recuerdos de la mortal cogida de Manolete en la Plaza de Toros en agosto de 1947. El Ayuntamiento de Linares es uno de los edificios más imponentes que se pueden ver. Su construcción data del siglo XIX y posee estilo neoclásico. En el exterior del edificio destaca un reloj situado en el centro de la parte superior, del que a cada hora podrás escuchar una canción de Andrés Segovia. A su lado se encuentra otro edificio de gran solera que ver en Linares, la Casa de la Munición y la Moneda. Esta construcción del siglo XVIII es una robusta edificación de piedra donde llama la atención su fachada de claro estilo neoclásico, en donde se puede observar el escudo del rey y justo por arriba un bonito mosaico de azulejos de Santa Bárbara, muy popular por ser la patrona de los mineros. El cantante Rafael ha llevado con orgullo el nombre de la ciudad alrededor del mundo y desde el 24 de septiembre de 2021 posee en la propia plaza del ayuntamiento una figura en su honor. Una escultura de 200 kilos y una altura de 2,8 metros realizada en vidrio. Uno de los principales reclamos culturales de la ciudad es el propio Museo de Rafael. Ubicado en el edificio de El Pósito, una de las construcciones más populares de Linares, el mismo se divide en varias plantas con diferentes temáticas. En su planta baja encontrarás una interesante introducción de la historia de Linares desde el comienzo de sus civilizaciones hasta la actualidad. En la siguiente planta está todo lo relacionado con el cantante, sus innumerables premios, los discos grabados en su fantástica carrera, atuendos de sus películas o su disco de uranio ganado 1980 y que muy pocos cantantes lo han hecho a lo largo de la historia. Y por último, una sala dedicada al flamenco, teniendo a Carmen Linares como máxima representante de la ciudad. También en la plaza del ayuntamiento se encuentra la Casa de los Piedrola, que si por algo llama la atención es por su forma vertical. La casa cuenta con 5 ventanas, estando coronada la última planta con una elegante espadaña. Por último visitamos uno de los edificios más bellos y el más antiguo que ver en Linares, la majestuosa Basílica de Santa María la Mayor. Esta edificación se construyó sobre una antigua mezquita en el siglo XIII y es de estilo gótico renacentista. El arquitecto Andrés de Valdevira colaboró en su construcción. En su interior se encuentran algunas tallas que procesionan en la Semana Santa. Destaca su retablo, un crucificado del siglo XIV y un exceomo atribuido a Alonso de Mena. Otra parada cultural en Linares es visitar el Museo Arqueológico, todo un recorrido por la historia de la ciudad de Cástulo. La construcción donde se ubica el museo era un antiguo palacio denominado como la Antigua Casa del Torreón, del siglo XVII. El museo se divide en tres plantas donde se encuentra una interesante colección de objetos provenientes de las excavaciones realizadas en Cástulo. No te pierdas, entre otras piezas, el conocidísimo león ibero-romano hecho con piedra arenisca y que es originario de la muralla norte de Cástulo. El antiguo Hospital de San Juan de Dios, declarado Monumento Nacional en 1962, es una llamativa construcción ubicada en la calle Cánovas del Castillo, una edificación del siglo XVII que contiene un maravilloso pórtico de estilo barroco en cuyo interior cuenta con un patio central rodeado por enormes arcos de dos plantas. Presidiendo la puerta principal se erige una escultura de San Juan de Dios. Actualmente sede del Palacio de la Justicia, el edificio fue antaño instituto y residencia de los tesoros del Museo Arqueológico. También en la misma calle, un poco más adelante, se visita la Casa Museo Andrés Segovia. Se trata de un edificio del siglo XVII perteneciente a la familia Orozco, al que también se le conoce como el Palacio de los Orozco. Parada interesante para los amantes de la música, en su interior podrás deleitarte con algunas de las guitarras que pertenecieron al artista, medallas de reconocimiento e incluso la cripta donde descansan sus restos.
pasamos por la coqueta plaza de Alfonso XII, lugar que homenajea al monarca, hasta llegar al siguiente destino, la Plaza del Gallo, llamada así por una antigua posada con el mismo nombre que existía en el lugar allá por el siglo XVIII. En la plazoleta hay una columna con un gallo en honor a la plaza. Aquí verás también una de las casas solariegas más antiguas de Linares, la casa de Don Mariano de la Paz. Otro bello palacio de Linares es el Palacio de Zambrana. Se trata de un edificio de estilo renacentista que se cree fue construido en el siglo XVI. A lo largo de la historia se ha utilizado como palacio, cuartel de infantería o casa rural. La fachada está dividida en dos cuerpos, teniendo en su parte superior una torre secadero. Uno de los imprescindibles de Linares es sin duda el Hospital de los Marqueses de Linares. Este edificio fue construido entre 1904 y 1917 por encargo de los Marqueses de Linares, José de Murga y Raimunda de Osorio en estilo neogótico. Observa este anteriormente hospital y ahora museo y descubre su arquitectura victoriana. En su interior se diferencian varias estancias. En la primera parte se encuentran los materiales que se utilizaban en el hospital durante la época minera distribuidos en una sala de operaciones y una farmacia. Otra sala está acondicionada para eventos como congresos. Destaca sobre todo la cripta de los marqueses, con esculturas a tamaño natural de los aristócratas, y que a través de pantallas explicativas podrás conocer la vida del matrimonio e incluso documentos tan importantes como el testamento de Don José o su título de marqués firmado por el rey Amadeo en 1873. Salimos del casco urbano de Linares para descubrir sus alrededores. La primera parada la hacemos en el castillo de Tobaruela. Situado 2 kilómetros al sur de Linares, fue levantado en 1475 sobre un antiguo castillo de origen andalusí. Con la edificación, Alfonso Sánchez Carvajal tuvo enfrentamientos con Juan de Benavides. Las obras del mismo fueron paralizadas por los reyes católicos para evitar luchas nobiliarias. Fue declarado monumento nacional en 1985, siendo una propiedad privada y no abierta a las visitas. Situado a 5 kilómetros de la ciudad, Cástulo fue una antigua ciudad ibero-romana y capital de la Oretania. Sus ruinas, ubicadas en el yacimiento de Cástulo, es el más importante de Jaén. Un lugar perfecto para entender la importancia que tuvo aquella ciudad, ya que en todos los escritos de cronistas de la época como Plinio el Viejo, Tito Livio, Polibio o Estrabón, se hablaba de ella. En el lugar destaca sobremanera el mosaico de los amores, una patena de cristal representando a Cristo o un león íbero. Una vez llegado el siglo III empezaría su decadencia, hasta que entre los siglos XV y XVI desaparece de forma definitiva. Hoy en día, Cástulo tiene categoría de conjunto arqueológico, siendo el único de este tipo de la provincia de Jaén. Y acabamos la visita a Linares al norte. A tan solo 13 kilómetros encontramos el monumento natural El Piélago. Las aguas de color canela que proceden del río Guarrizas junto al cercano puente romano de Badollano y la antigua fábrica de chocolate conforman sin duda un marco ideal para contemplar la puesta de sol o para tomar unas increíbles fotografías del lugar. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Linares, diversidad cultural de la provincia de Jaén.